chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Pokémon Arceus. Estoy yo aquí, yo en un maratón en el que no paro, porque es que no para la historia. Es que no para la historia, eso no parar, es un pum, 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 pum. Hicimos en el episodio anterior las tres pruebas de los lagos, hice el retrasado con el reto de Axie. Y ahora estamos aquí en las ruinas de la niebla. ¿Qué vemos aquí? Pues no lo sé. A ver. Está Palkia. Está Palkia. En la fila de arriba, en el del centro es Palkia. La fila de arriba, el de la derecha del todo, es Dialga. El de abajo, centro derecha, es Regigigas. Abajo, centro izquierda, diría que es Arceus. Diría que es Arceus. No sé por qué el de al lado de Arceus me parece que es Wyrdear. Y el de la derecha del todo, Basculechion. O yo estoy volviéndome loco, o me parecen Wyrdear y Basculechion. El de arriba que tiene ahí un toque verde, quizás Braviary, porque tiene así como alas, ¿no? Parece. A lo mejor. Bueno, no me estoy enterando de nada. No me estoy enterando de nada. Y los dos a la izquierda de Palkia, no tengo ni idea de qué es eso. Es bien sabido. Ursaluna, a lo mejor. Ah, es Ursaluna, ¿no? Puede ser Ursaluna ese. Es bien sabido desde hace generaciones que la niebla difumina los confines de la existencia. Y nuestra empresa consiste en lograr que el mundo de los humanos, el de los Pokémon y el de los mitos confluyan en uno solo. Tal vez este sea el escenario ideal para ello. Ah, mira, ahí abajo aparece uno, ¿no? ¿Quién es ese pedazo de cabezón? ¿Saimin? ¿Es Saimin forma viento o qué? Son legendarios, tío. Son todos legendarios. Igual son todos legendarios. Están por ahí Darkrai y Cresselia y Giratina. Pues no lo descartaría para nada. No lo descartaría para nada de que estuviese por ahí atrás, ¿no? A lo mejor. No lo descartaría para nada. Dicho eso, el proceso exacto que hemos de seguir escapa por completo mis conocimientos. Uf, siento retraso. Ha llegado el momento perfecto, señora. ¿Será verdad eso que dicen de a más años, más talentos? El mérito no es solamente mío, ni mucho menos. Digamos que he contado con la ayuda de cierto Pokémon. Vale, muy bien. Pero, ¿qué tenemos que hacer para conseguir la dichosa cadena roja? Me temo que no lo sé. Estamos hablando de un artefacto sagrado, capaz de unir el mundo entero. No es algo que unos simples mortales puedan crear por simple deseo. ¿Qué sugiere que hagamos entonces? Si algo no nos sobra ahora mismo, es tiempo. ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¡Válgame el cielo, los Pokémon de los Tres Lagos! Ahí están. ¡Ojo! ¡Ojo! Hostia, pensaba que estaba invocando un Pokémon, me parecía que era más grande eso. No, no, joder. Digo, están invocando aquí a alguien, están trayendo aquí a alguien. Están invocando a Palkia o a Dialga, ¿no? Que es lo que ocurre en Diamante y Perla. Has decidido la cadena roja. ¿Vale? La mítica cadena roja que se usa para atrapar a Palkia y a Dialga en Diamante y Perla. El pacto que tantos años llevábamos cumpliendo mi linaje y yo ha resultado ser cierto. No imagináis lo ligero que me siento tras haberme deshecho de tanto de tamaña carga. Tú, estás antepasado de Cynthia, seguro, ¿eh? ¿Sabe la mitología de Sino? Vale, sí soy. Y tiene un toque a Cynthia terrible, terrible. Y el Volus también tiene un toque a Cynthia, ¿eh? Pero Volus parece que no tiene relación familiar con esta señora, con Metis. Una vez más, has hecho un excelente trabajo. ¿Qué habríamos hecho sin ti, José Ángel? No lo sé. Por desgracia, aún es pronto para cantar victoria. ¿Y eso qué viene? A Damas no le gusta nada a Volus, ¿eh? Y a mí tampoco, ¿eh? La compañía Ginkgo me ha informado de que desgraciadamente el jefe del equipo Galaxia se ha cansado de esperar de brazos cruzados a que la investigación concluya. Parece que ha decidido escalar el Monte Corona por su cuenta y riesgo. ¿Sorbus? ¿Qué dices? ¿Y qué pretende conseguir exactamente? Por mucho que suba hasta la cima, solo le dará el poder para enfrentarse a una grieta en el cielo. Obviamente ni siquiera se le habrá pasado por la cabeza la posibilidad de que José Ángel haya conseguido hacerse con la cadena roja. Tienes toda la razón del mundo. Tenemos que avisar a Sorbus antes de que comente una locura. Pues yo lo dejaba morir. ¡Ojo, ojo! Estamos en Villa Jubileo. No me digas.
Volvemos del destierro. ¿José Ángel? Hostia, Kira estaba ahí súper deprimida, ¿eh? Qué alegría volver a tenerte aquí. El ánimo de la división de investigación ha decaído bastante desde que te fuiste. Nunca había visto a la capitana rechazar unos fuñuelos, hasta ahora. Será mejor que vaya a la sede para avisarle de tu regreso. Espérame aquí un segundo, ¿vale? Ok. Déjame moverme, quiero comprar cosas, hacer cosas. José Ángel. Como podrá ver, José Ángel tenía a su pobre profesor con el corazón en un puño. Como para no estar preocupado por él, Kira. Aunque mi angustia no sea nada comparada con la tuya, todo hay que decirlo. No exagere, profesor. No, no, no exageramos, Kira. Si se te ha visto ahí con una cara de deprimida increíble. En la puerta de esperando a que pasase yo. Le han sacado los colores y no le da derecho a contar mentiras sobre los demás. Por cierto, la capitana Selina no ha venido con usted. Es mejor que vayamos a su despacho para ahorrarle el viaje, porque hoy está hasta las pestañas de trabajo. Es hasta las cejas, tío, es que no hace gracia. El general ha tenido que soltarse, así que la ha dejado al mando de la sede mientras tanto. ¿Cómo ha estado? Sí, el general ha partido hacia Monte Corona, escoltado por la división de seguridad, de hecho. Parecía empeñado en ir a investigar el mismo esa extraña silueta que apareció al otro lado de la fisura espacio-temporal. Por los guardias han tenido que marchar, Pikachu y yo nos encargamos de vigilar una de las puertas de la villa. Vayamos a ver a la capitana a su despacho. Tenemos mucho que discutir. Hombre, sin el general aquí, nadie me destierra, ¿eh? ¿En general? ¿Ahora qué? Échame, general. Venga, échame. Buen trabajo. Veo que has cumplido con tu cometido sin morir en el intento, tal y como se te había ordenado. Se lo debo a Bolus, que sé que me ha encontrado un lugar. Hombre, se lo debo a usted. No, no voy a decir que se lo debo a usted, no. Bueno, lo de Laura está bien, pero ya está. Tampoco ha hecho gran cosa, ¿no? Además tampoco es que haya hecho gran cosa, ¿no? Pero por lo menos me ha acompañado. A ver, si te ha ayudado es porque ha sabido ganarte su confianza con el sudor de tu frente. No te quepa duda. Bien, doy por hecho que si has regresado a Villa cuentas con información privilegiada. La cadena roja. ¿Lo dices? Un artefacto de leyenda que es capaz de volver a unir el mundo. Ahora hubiéramos estado al tanto de la situación antes de que el general abandonara la villa. La división de seguridad nos ha informado de la presencia de una misteriosa sombra. Un presunto Pokémon avistado en el interior de la fisura. O sea, qué guapo esto, ¿no? Que está ahí Arceus asomado, ¿no? Como si estuviese asomado a la puerta. Porque supongo que es Arceus, vaya. En cuanto se ha enterado, el general ha reunido a sus guardias y ha puesto rumbo al templo que descansa en la cumbre del Monte Corona. Quería confirmar sus temores en persona. El general necesita a José Ángel a su lado, por muy fuerte que sea. Como capitán de la división de investigación, te pido que acates la siguiente orden. José Ángel, dirígete al Monte Corona y usa la cadena roja para resolver este entuerto. Por la presente, quedas admitido a la división de investigación. ¡Vámonos! ¿Lo dice en serio? Cuando se entere el general... Igual el general no sobrevive. ¿Tiene alguna queja que no hubiera delegado sus obligaciones en manos de otra persona? Yo también me voy. La división de investigación está justo para eso. Investigar. Y no seré yo quien se lo impida. Vale, pero ¿me dejáis libertad? Parece que me deja libertad, por fin. Les ha costado, ¿eh? Pero me deja un poquito de libertad. Me deja libertad, puedo hacer cosas, puedo comprar cosas. Hola. ¡Sí! ¡Gracias! Déjame comprarte aquí. ¿Cuánto puedo comprar? El máximo que puedo comprar. 124. Puedo comprar 124 si quiero. 124 son para 60 Ultra Balls, que no está mal. Pero antes de hacer esto... Vale. Vamos a hacer una pausa. Ojo, que no dejarlo, pero vamos a hacer una pausa. En lo que se refiere a la historia. Vamos a hacer una pausa, voy a... No. Bueno, José Ángel, si busques a Nácar está de camino al Monte Corona. ¿Qué tal va todo por aquí? Primero se encuentra de camino a la cima. No puedo dejar... No, pero no quiero irme. ¿Qué? ¿Entonces era verdad eso de que iba a escalar el monte el solo? Y se queda tan pancho. Con lo serio que está siempre no me imaginaba que fuese tan impaciente. Aunque tampoco puedo enfadarme, si lo ha hecho para ahorrar tiempo.
En fin, quejarme tampoco va a servir de nada. Si me doy prisa, tal vez pueda alcanzar al viejo. Será mejor que no te vea, José Ángel, al menos un momento. Podría haberse una bien gorda. Entiendo que quieras venir conmigo, pero todo a su debido tiempo. No hace falta gritar. ¡Hostia, la ninja de los espíritus, ¿no? ¿O qué? No, esta no es, ¿no? O esta es la niña del Magikarp. Ah, yo qué sé. Eres este chico lo que habían desterrado, ¿no? No tenías por qué seguir ayudando a la villa. Y sin embargo lo has hecho. Sí, no sé qué habría sido de la villa y su gente si José Ángel no hubiera conseguido la cadena roja. No se puede decir más claro, pero sí más alto. La división de investigación seguirá estudiando el fogón para mejorar nuestra relación con ellos. Siempre al servicio de la villa. Muchas gracias. Toma, para ti. Bien, pero tampoco te creas. Pero déjame hacer cosas. No me mandes ya al Monte Corona, por favor. Esta vez deberás acatar tres órdenes. Primera, digita el templo de Sino desde la base de la cima. ¡Ojo, el templo de Sino! ¿Vale? Se llama así. Las columnas lanza, ¿no? Se llaman... digamos en la actualidad. Por fin, este asunto con la ayuda de la cadena roja. Tercera, pero no por ello menos importante. Regresa a la villa sano y salvo. Pero me... No me mandes ahí directamente, por favor, te lo pido. Sí me manda. Hostia, o sea, aquí está el personaje este, el del Electro. De fuente no me fallan, te han vuelto a centrar en el seno del equipo Galaxia, ¿cierto? Cierto. Y vas a hacer enhorabuena, un beso que te quitas encima. Toma, unas pociones máximas para celebrarlo. Me están dando mucha cosa, para que me prepare para el final, Ha llegado el momento definitivo, pero no sé preocuparte, todo saldrá a pedir de boca. Al fin y al cabo te esforzaste de sobremanera con tal de conseguir la cadena roja. Además... además no. Adama y Nakara ya han partido hacia la cumbre de la montaña. Sabes que te deseo buena suerte en la empresa que te dispones a cometer. Me entristecería de ver así algo le pasara a alguien tan hábil como tú. Parece que la base de la cima servirá como centro de operaciones. Yo por mi parte me acercaré al templo tanto como puede y sea sensato. ¡Hombre! Kameri. La situación ha dado un giro inesperado y poco agradable, sin lugar a dudas. Pero no hay que temer, para algo cuentas con el apoyo de Gran Kameri. Hola. Ah, mira, ¿puedo informar de mis avances aquí al profesor? A ver ese Rufflet. ¿Por qué es amarillo? Profesor, ¿por qué es amarillo ese Rufflet? ¿El Rufflet normal es así? Es que este es como amarillo, ¿no? Tiene como un tono así amarillo, ¿no? En el pelaje. Ojo que igual es así. ¿Ves? Este pone forma de Hisui. Este no pone nada, Pues tiene pinta de que es el rufle normal, Tiene pinta de ser rufle normal y corriente. ¿Qué te piensas? ¡Ah! ¡Puedo volver a la villa! ¡Ay! Gracias. Vale. Me han metido aquí mucha caña. Pero ahora me vuelven a dejar libertad. Es verdad que está... que está todo el momento de tensión y todo, ¿no? Pero me deja otra vez aquí un poquito de libertad que yo voy a aprovechar para cargarme de verdad. Para el final, para el arreón final, ¿no? Bien, ¿qué voy a sacar de aquí? Pues aquí hay que sacar cositas, ¿no? Vale, yo creo que vamos a hacer un episodio de tranquileo. Me voy a preparar el equipo tocho, guapo. Para el final. Creo que vamos a hacerlo así. Vale, necesito algo de aquí. Mira, necesito. ¿Esto que es para vender? Trae por acá. Tengo un 45. 10, trae. 6, trae. Trae, porque todo esto lo voy a vender. La Pokémoñeca creo que también es, solo sirve para venderla. ¿Las partes valen para algo? Las partes vamos a dejarlas porque puede ser que sí que sirvan para algo. Y por aquí, ¿algo más que vender? En principio no hay nada más que vender. No, los objetos para vender son estos, ¿no? Los polvos estelares, las pepitas y también las pokémuñecas. Vale.
He sacado los rábanos, no, voy a sacar los rábanos. Voy a sacar los rábanos, vamos a completar esa misión. Y en principio con eso me va a dejar comprar Ultra Balls. Ahí están, los tres rábanos, perfecto. Perfecto. Pues chicos, vamos a descansar un poquito de tanta acción, de tanto... de tanta historia, ¿no? ¿Tú qué vendes? Un cubo mecánico para ti por 40.000. Es que esto a mí me la colaste con un microondas para decorar mi casa, pero... pero no le he visto yo la utilidad del microondas ese. No le he visto yo la utilidad de eso para nada. ¿Qué estoy haciendo? Es aquí abajo. Es aquí abajo. Vamos a llevarle los rábanos al tío este. Buah, hay un montón de peticiones, ¿eh? Hay un montón de peticiones y vamos a hacerlas, ¿eh? Vamos a hacerlas, ¿eh? Vamos a intentar hacer la mayoría. Hola. Mira, esta es la del Piplo que encontramos, ¿eh? Aquí alguien capaz de apaciguar al señor de las cavernas, el gran José Ángel. Mira que tenete aquí para allá como un vulgar recadero. Si te soy sincero, una parte de mí querría ofrecer nuevos productos sin pedir nada a cambio. Pero pensar que eso suponía una especie de perdón para Shadow y me saca de quicio. Por cierto, no será la Tundra Alba tu próximo destino, ¿no? Porque no sabes qué favor me harías si me trajeses tres rábanos areneros. Oh, es que soy yo recoger rábanos areneros en un entorno tan inhóspito. ¿Podría hacer entonces tres de ellos? A ti. Tómalos. Oh, el rábano arenero, una hortaliza tan típica de los parajes nevados de la Tundra Alba. Al encurtirle esta marca raíz se vuelve dulce y crujiente, por lo que es un aperitivo muy popular. A mi nieta se le da de fábula prepararlos de esa manera. Creo que le pediría que me encurta uno de estos. Bueno, creo que esta vez iré yo personalmente a hablar con Choi, porque es un poco vergonzoso que tengas que hacer siempre de mediador. ¡Hombre! Va a ser tú a hablar. ¡Qué bien! Batería agotada. ¡Uy, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Y qué pasa? ¿Que no me vas a dejar moverme? ¿No? Ya me venía avisando desde hace más de una hora de que eso estaba tieso de batería. Pues, a ver, ¿qué opciones me quedan? pregunta muy seria. ¿Qué opciones me quedan? Vale, chicos, voy a parar aquí. Voy a parar aquí, sí. Vamos a dejar este episodio aquí. No voy a dejar el episodio aquí, sino que voy a hacer una pausa aquí y seguiremos en cuanto pueda. Vale, chicos, pues seguimos ahora que puedo. Y ojo porque hay cositas. Veo aquí un Lucario. No sé de qué sale Lucario. Y hay peticiones. Lo que voy a hacer es... vamos a ver todas las peticiones, ¿vale? Vamos a ver todas las peticiones que hay. Y las voy a preparar, como hemos hecho anteriormente, para completarlas en cuanto empecé el próximo episodio. Antes vamos a terminar con esta que estábamos haciendo. A ver qué dice aquí Tao Juga. Te venderé nuevos productos como gesto de precio, José Ángel. Esto no quiere decir que aquí paz y después gloria, ¿eh? Que te quede bien clarito. Pero Tao Juga. Abuelo, y dale, ¿por qué eres tan cabezota? Yulín, ¿desde cuándo? ¿Qué es eso de no vendernos productos nuevos? ¿Acaso no puedes separar los asuntos personales de los negocios? Pues si estás en ese plan, no te pienso dirigir la palabra. No, ¿por qué? Me prometiste que nunca te casarías. ¿Cuánto tiempo hace ya de eso? Disculpa la molestia que te haya podido ocasionar mi abuelo, José Ángel. Espero que siga visitando nuestra tienda. Ah, ¿que la nieta? La nieta está liada con este que... claro, cuando hablábamos de robar, ¿qué pasa? ¿Que este le robó a la nieta o qué? Uf, vaya drama de telenovela que tienen aquí montado. Bueno, nuevos productos, a ver, enséñame. Gracias, vende la Ultra Ball, chicos. Vende la Ultra Ball que cuesta 600, vale, vamos a ver. La Ultra Ball cuesta 600, ¿cuánto me cuesta a mí comprar materiales para hacer la Ultra Ball? Son dos de estos, 400. Son dos de estos, 120, son 520 y 40, 560. Me ahorro 40 pokédólares, pero claro, me ahorro de tener que estar comprando de tres cosas diferentes y de... es que me ahorro de tener que estar comprando de tres cosas diferentes. La cosa es, por ejemplo, mira, Bonguri tengo 267 y Guerrero Rojo 119. Claro, si yo compro de esto... No tendría que comprar Ultra Balls, ¿vale? No tendría que comprar Ultra Balls, me sale más rentable comprar solo las pepitas de hierro, porque un guri de lo otro tengo. Así que vamos a comprar, yo qué sé, comprar... 120. 120, por ejemplo, para hacer 60 Ultra Balls. Que al final, es que al final las voy a gastar, ¿sabes? Y si no Ultra Balls, pues mira, vamos a hacer... mira, Quintal Ball vamos a hacernos 10, yo creo que con 10 está bien. Aero Ball nos vamos a hacer... 30 nos vamos a hacer.
Y el resto, que son otras 20 para Ultra Balls. Igual me he hecho demasiadas de las. Sí, igual me he hecho demasiadas de las otras. Espérate, voy a comprar más. Yo sé que aquí venimos. ¡Pum! 20, 20, 40. Compramos 40 y me quedo casi a cero. Vamos a aprovechar para vender, ¿no? ¿No había cogido yo productos para vender? Pues mira, esto es para vender. Esto no vale para otra cosa. Esto no vale para otra cosa para vender. 45.000. Esto no vale para otra cosa para vender. 50.000. Esto no vale para otra cosa para vender. 60.000. Vale, ya tenemos dinero. ya no nos tenemos que preocupar de más del dinero, chicos. Cero preocupación por el dinero. Le he comprado este pepitas. No sé, le he comprado pepitas, ¿no? Venga, pues otras 20 Ultra Balls. Y casi que espérate, casi que espérate, casi que espérate que te compre otras 40. Que te compro otras 40. Buah, y tanto. Y tanto que te compro otras 40. Y otras 40 que te compro. Y otras. Pom, pom, pom. Otras 19 que puedo hacer. Venga, pues 19 más. 60 Ultra Balls. ¿No decía yo 60 Ultra Balls? Pues 60 Ultra Balls finalmente. Pero además me llevo 30. 30 aéreo y 10 Quintal Ball. Tengo además Super Balls por ahí. Así que vamos muy bien. Y a este hombre ahora le puedo comprar por 40.000. A ver. Este me vendía. Se lo voy a comprar, se lo voy a comprar. Se lo voy a comprar. Vale, le acabo de comprar una máquina que esto yo no sé si es para decorar o es para las formas de Rotom, porque es que a mí lo que compré la otra vez parecía un microondas. Igual es el horno, ¿no? No, 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 microondas. Pero esto es una lavadora. Esto es una lavadora y mirad los colores. Esto es para Rotom. Esto es para Rotom. Vamos. Estoy casi seguro de que es para Rotom. Lo que pasa es que no conozco yo el Rotom microondas. Como sea el Rotom horno, que aquí es microondas solo. no sé. No sé, o me estoy perdiendo yo o aquí están pasando cosas. Bueno, veo que no hay peticiones aquí en la villa, pero sí dentro de la villa. Sí dentro de la sede. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay, chicos. Vale, me interesa el Lucario, así que vamos a dejarlo para el final. Me parece lo más interesante, así que vamos a dejarlo para el final. A ver, ojo que hay varias, ¿eh? Un chaveco se ha instalado bajo el alero de la casa de Ximena. Voy a ayudarla. ¿Vale? A gusto bajo el alero. Sí, eso parece. Más. Au, un miembro de la división de seguridad originario de Alola, lleva siempre consigo unos Vulpix a los que llama Keokeo. Ve a que te cuente qué necesita. Los Vulpix níveos y su escondite animal. Los Vulpix de Alola que son tipo hielo. ¿Vale? Y la última, el Soina caza setas. ¿Cómo? Investiga a fondo la habilidad especial de Soina con la ayuda de Seitar. Soy una cazasetas. Vale. Vamos al menos a abrir estas investigaciones. Esto que hay que encontrar a tu hermana, ¿verdad? Qué pesadilla tu hermana. He visto a Leca escabullirse de la villa y todavía no ha vuelto. Llevo muy abrigada, así que sospecho que se dirigía a la Tundra Alba. No tiene pinta de que lo hubiesen mandado allí por ninguna tela. ¿A qué habría ido a un lugar tan peligroso? A perderse y a que la busque. A perderse y a que la busque. A eso lo mandado. Sí, a eso lo mandado. A eso lo mandado. Ah, y ahora el otro tonto. Espérate que todavía me va a tocar buscar a los dos tontos. Pero si es mi adorado mentor, te estaba buscando. Tu hermano te busca. ¿Mi hermano ha ido a la tundra a buscarme? ¿Mi hermano? ¿Es el que le persiguió un Six una vez y desde entonces le pone un pie fuera de la villa? Tenemos que ir a buscarlo cuanto antes, por favor, te lo pido. Ah, venga. Claro que está perdido es el hermano, el gilipollas. Qué familia de inútiles. Qué familia de inútiles, de verdad. ¿Y este Lucario? Lucario. ¿Ocurre algo, Lucario? ¡Hostias! ¡Es Quinoa! ¡Quino! ¡Oh! ¡Wow! ¿Este es Quinoa? ¿Antepasado de Quinoa o qué? ¡Wow! ¡Qué bueno esto! ¡Wow! ¡Wow! No lo esperaba para nada. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Quino. José Ángel, pues es un placer. ¿Lucario? Vaya, parece que Lucario ha percibido el aura que te rodea. Debe de ser muy poderosa. ¿Te apetece librar un combate contra nosotros? Si quieres, podemos ir al dojo. ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¿Quinoa del pasado? Con Lucario, por supuesto. No podía ser con otro. Venga, vamos a hacer esta del Lucario. Vamos a hacer esta del Lucario. Vale, Lucario. Sabemos quién es Lucario, sabemos que. ¿Qué tipo es? Es acero lucha. Petición 88, por cierto. Esto llega a las 100, ¿eh? No llega a las 100, cerca. Vale, hablemos con Quinoa. Bueno, Quino, perdón. Aquí la se la come. Typhlosion. Sí, venga, Typhlosion, sí.
¿Listo para empezar? Vamos allá. Esta la he dejado para después de combate, así es como hacemos las cosas, Lucario y yo. Vámonos. ¡Wow! ¡Qué bueno esto, tío! ¡Qué bueno esto, tío! Vale, vamos a tener plasma, ¿eh? ¿Nivel? 62. No va nada mal, ¿eh? Vamos a lanzar ya más. Ah, pero está. A ver, es que he tenido suerte que voy con un Pokémon de tipo fuego. Pero Lucario es un gran Pokémon. Nuevo combate, vamos a tener que ponernos a entrenar en serio, Lucario. Gracias por el combate. Se nota que has visto un montón de Pokémon diferentes, ¿eh? Estás muy curtido en esto. Lucario y yo seguiremos viajando por toda la región y poniendo a prueba nuestra fuerza. Así que, ya sabes, hasta la próxima. Qué bueno esto, tío. Qué bueno esto, tío. Vale, me da una roca esfuerzo, que no está nada mal. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Hay una petición nueva. Por cierto, ¿a ti te evoluciona esta algún día o qué? Hola, ¿qué tal estás? Mira que bien nos hemos vuelto a poner yo. Todo gracias a ti. O sea, le va a evolucionar a Dustox. Anda, es que... ¿Has evolucionado a Dustox? Ese es el mejor, el Voldomero. Anda, pues mira. Ahí está. Ahí está, tío. Ahí está el pequeño Voldomero. Vale, me marca que aquí hay algo. ¿Pero abajo? Sí, es abajo. Hola. De la compañía Gingo esta. Querido cliente, si tienes un momento, ¿tendrías a bien ayudarme con una pequeña petición? Desde que era un retoño me han contado historias de mis antepasados y de la aldea donde habitaban, la cual, según parece, se hallaba en las cercanías del desfiladero Alud. Mas nunca lo he logrado dar con sus vestigios y me pregunto si de veras llegó a existir. Digo yo que es algo natural sentir curiosidad por el origen de uno mismo, ¿no crees? Por ello que quiero que busquen las ruinas de la aldea en el desfiladero Alud. Hostia, me parece interesante esta, ¿eh? Me parece interesante esta. Sí, sí, sí. Vale, ¿me marcas ya? No, vale, ya no hay ninguna más aquí. ¿Puedo desde aquí hacer un viaje rápido? Ah, pues sí. ¿Y vamos a ir a la puerta principal? No, pero vamos a salir de aquí dentro. Sácame, sácame. No sabía que desde dentro de la sede también podía salir. Vale, vamos a echar un vistazo, chicos, a las peticiones rápidamente, ¿vale? Rápidamente. Para lo que es activar, ¿no? Activar la continuación. Habla con Seita, la Tundra Alba, para tener más información. ¿Veis? Para tener más información. Hablo con Hau. ¿Este dónde está? Hau. ¿También está fuera de aquí, Hau? También está fuera de aquí. Vale. ¿Esto qué? Habla con Simina, eso, portal de una de las residencias privadas. Vale. Esto es aquí. Esto es aquí. Vale, chicos, lo dicho. Quiero activar, digamos. Ver en qué consiste la petición, ¿vale? En las que hay que pedir información, en las que no hay que pedir información, nada. Pero si hay que pedir información, vamos a intentar pedirla, ¿no? Para ver cómo avanzar. Disculpa, mozo de la división de investigación. ¿Podrías ayudarme a buscar un lugar para Chaimeco? ¿Qué pasa, crack? Me he instalado bajo del alero en cuanto he querido darme cuenta. Es muy tranquilo, pero es que a mí los Pokémon esos me dan mucho respeto. He hablado ya con los dueños de algunas casas que podría coger a Chaimeco y me gustaría que tú comprobases cuál de ellas le place. Lo digo porque yo soy incapaz de percibir sus sentimientos. En primer lugar, viene a ver si en la casa agrícola al lado de la huerta hay algún lugar donde Chaimeco pueda estar a gusto. Su gusto. Voy a hacer esto porque es que de verdad, va muy lento el personaje, tío. Vale. Yo creo que es más rápido esto, que... hacer viaje rápido que movernos. Esta chica tenía un Zubat, ¿no? No sé qué ha sido de él. Pues me creo que esto es a gustísimo, ¿no? ¿No? No parece gustarle la dirección del viento. Informa a Simena de tus pesquisas. La petición está pareciendo un poco inútil, ¿eh? Hay peticiones interesantes y después está la de buscarle un toldo al Chaimeco para meterse. En fin. Oye, estaría guapo que apareciese algún Shiny por aquí, ¿no? Mira, está el Gumi, está el Starly. Justo esos dos los tengo Shiny. No le gusta esa de la huerta. Claro, se ve que le gusta la orientación de mi casa. A mí también, porque sopla una brisa muy agradable. Y quítalo una cabaña en la costa, con lo bien que sienta la brisa marina.
¿Tú me vas a hacer dar mucha vuelta con el Chaimenko? Pregunto. ¿Esta mujer me va a hacer dar mucha vuelta con el Chaimenko? Pregunto, curiosidad. ¿Vas a dejar el Chaimenko aquí abandonado? El Chaimenko no va a querer estar aquí abandonado. Oye, ¿qué es ese humo verde? Tú, ¿qué es ese humo verde? Ahora voy a hacer carne, ¿eh? Tampoco le gusta aquí. Parece triste por la ausencia de gente, claro. Que yo me he dado cuenta de eso también. ¿Cuánto me quedan de estas? Aquí me quedan tres. Y este huevo verde no me preguntéis lo que es porque no lo sé. Bueno, muévete. Vamos a la puerta principal. Para hablar otra vez con esta mujer. Mujer, que el Chaimenko se va a quedar aquí. Yo me he dado cuenta ya hace un rato de que el Chaimenko se va a quedar aquí. Queda que te des cuenta tú. ¿Te gustan los lugares más animados? Tienen esa vidilla que te acabo contagiando, ¿verdad? ¿Qué tal el dojo? Hay mucha gente de la división de seguridad y es un lugar con mucho trasiego. Oye, mujer, que se va a quedar aquí. Que no quiere irse a ningún sitio, hija. No te enteras. Venga, vamos a ponerlo aquí en el dojo. Excepto no está la de la división de seguridad. Ah, claro, no está porque estará con Sorbus. Ah, mira, sí le gusta este. ¿Esto es ese Chaimenko? ¿Qué tal si entrenamos juntos? No, no le gusta entrenar. Parece que los combates no son del agrado de Chaimenko. Pues nada, volvamos con la vieja a decirle: oye, vieja, quédate ya el Chaimenko, deja de darme vueltas, por favor. Me parece una petición un poco estúpida esta, ¿eh? Encontrarle un lugar al Chaimenko en el que sea feliz. Pues es feliz aquí. ¿Por qué lo quieres mover? Es feliz aquí, déjalo. No te molesta, por mucho que sea un Pokémon. Puedes tener miedo a los Pokémon, pero está ahí arriba, no molesta a nadie. Bueno, todo tiene que haber en esta vida, incluso Pokémon a los que no les guste combatir. Pero todo el Chaimenko casi te da un patatús, ¿eh? Está feliz, está contenta. Uy, ¿me está diciendo que no pasa nada? ¿Qué me dices entonces de la casa del vecino? Es prácticamente igual a la mía. Hablé hace un rato con el viejo, no me importaba que Chaimenko se quedase ahí. Oye, tú no tienes vergüenza, hija, pero quiero dejar el Chaimenko yo aquí quieto. No le gusta. Oye, ¿sabes una cosa? Que te lo quieres quedar al final, ¿no? Eso es malo haberte hecho buscar una casa para la mudanza de Chaimenko. Pero bien pensado, me gustaría que se quedase conmigo. Gracias a ti he podido conocer bien a Chaimenko y me he convencido de que podemos convivir. Al final caí en la cuenta de que los gritos de este pequeñín bajo el alero se habían convertido en una parte esencial de mi vida cotidiana. ¿Te quedas conmigo entonces a partir de ahora, no es así, Chaimenko? Muchas gracias por tu ayuda, joven. Me alegro de tener en la villa gente como tú. Me has hecho perder el tiempo, lo sabes, ¿no, mujer? Me has hecho perder mucho tiempo. Ah, venga, hemos completado la petición, venga. Está bien. Vale, vamos a ir a la Tundra Alba. Vamos a ir a la Tundra Alba para informarnos de esta petición. Y creo que hay otra petición más en la que hay que informarse. Nos informamos de esas dos, vemos en qué consiste. Si veo que es algo simple, intento completar. Y si no, pues la preparamos ya para próximos episodios. ¿Tú dónde estás? Al lado del poblado Perla. Bueno, que aquí hay más peticiones. Vale, vamos a echar un vistazo. Peticiones. Aquí no hay. Peticiones. Aquí ya no hay. Peticiones. Aquí ya no hay. Aquí la aldea oculta. Tanto poco. ¿Y? Aquí sí que hay. Petición nueva. Base de la cima. Base de la cima. Espérate, base de la cima, ¿cuál es? Ah, vale, base de la cima es justo aquí. Vale, y justo aquí al lado está la petición. ¿Es Phil? ¿Qué le pasa a Phil? Ay, menos mal que estás aquí. Necesito que ayudes a mis Phil, por favor. Ese cuerpo tan adorablemente redondito es una verdadera bendición, pero a veces hace que caiga rodando en cuanto a algo de cuesta. Y el cañón lítico y la cordillera de Rumble están llenos de Pokémon peligrosísimos. Alguien de la división de investigación como tú seguro que me puede ayudar. Por favor, te lo pido. ¿Qué hay que hacer?
que buscar al Phil, que ha venido por aquí rodando. Bueno, lo buscamos en otro momento, ¿vale, crack? Bueno, por lo menos ya nos hemos informado. Es una petición que, bueno, ya la cumpliremos esta. No la voy a cumplir ahora, ¿vale? Tengo novedades, no sé qué novedades tengo. Bueno, Chaimeco, que hemos hecho la... Vale, novedades que hemos completado esto de Chaimeco. Volvemos a la villa y desde la villa nos volvemos a ir. Vamos, 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 ritmo, que el vídeo se nos va. A 10.000 minutos, por favor. Mira, nido de Snizzle. Vale, vamos a ir aquí a la base. A la base, base. A la segunda base, vamos a ir a la segunda base. Base del glaciar. Base del glaciar, chicos. Vale, tú, ¿qué quieres? Uf, hace tanto frío que no siento los dedos, así no hay quien trabaje. Pero yo quiero subirte al rango, debo entrar en calor como sea para retomar mi labor. ¿Podría cederme un poco de tiempo de fuego capaz de controlar las llamas de la hoguera? Sí, podría estar más calentito. Sí, claro. Y tal, bonita, por ejemplo. Vulpix, por ahí. Aunque Vulpix es cierto que no he visto yo demasiados, ¿eh? Claro, tengo dos. Es que entiendo que el Pokémon que le dé se lo va a quedar, ¿eh? Ah, bonita. Le voy a dar la bonita que es fácil de conseguir. Sí, estamos por ahí. Y así que haya siempre... casi todos los Pokémon que he tirado son de primera generación, ¿eh? Siempre que he podido. Gracias a tu Pokémon, que le todo el cuerpo a la perfección. Venga, manos a la obra. Aunque con este colorcito tan agradable, noto que se me cierran un poco los párpados. ¿Ha quedado dormido ahora? Ah, no, no estaba durmiendo. Ya, ya. O sea, tener restaurar todo y encargar la experiencia, L. Adiós, un pincha globo, bueno. Vale, no tengo que informarme de lo tuyo, ¿vale? No tengo que informarme de lo tuyo es un pincha globo, sí, ya está. Pero sí tengo que informarme de otra petición que hay aquí. ¿Dónde? A la derecha. ¿Esto, tío? No, no. No quiero ir al poblado, quiero... Márcame esto. Vale, aquí abajo. Hola. Perdona, ¿eres por un casual de la división de investigación del equipo Galaxia? Según tengo entendido, tu cometido consiste en investigar los Pokémon y escribir un libro, ¿no? Es decir, que también estás estudiando a uno que me encanta, Vermite, ¿cierto? Sí, así es. Me parece muy mal entonces, me muero de envidia de pensar que sepas más de los Vermite que yo. No puede ser. Estoy seguro de que a nadie le gustan tanto los Vermite como a mí, y nadie sabe tanto sobre ellos como yo. Eso por descontado. Cuando haya registrado toda la información de la vida y por haber sobre los Vermite, ven a mostrármela. No hay quien profese más amor por ellos, así que tengo que saberlo absolutamente todo. Vale, creo que no tengo Vermite completo. Que yo sepa, no. Muy cerquita, pero no lo tengo completo. Muy cerquita, pero no lo tengo completo. Vale, y ahora vamos a ir hasta allí, a 100 metros. Es donde está el señor este de... Buah, ha llegado tarde ese Super Bowl. Ha llegado tarde ese Super Bowl para atrapar a Rufflet. ¿Qué pasa? Te estaba esperando, tengo una tarea muy interesante, ir a recolectar setas en la nieve. Como me ha dicho alguien del clan Perra, el peñasco espíritu crecen setas riquísimas. Sin embargo, es necesario contar con la ayuda de un Soinon para dar con ellas bajo la nieve. Por eso tenía la esperanza de que fueras tú quien aceptara el encargo. Yo soy una, a ver si consigues estar con tres de esas setas, ¿vale? Muy bien. Pues chicos, en principio con esto... lo hemos dejado... Vamos a decir que lo hemos dejado preparadito para... para conseguir cositas, ¿vale? Vamos a dejar el episodio por aquí. En el siguiente continuaremos con más leyendas Pokémon Arceus. Haremos peticiones. Y nos prepararemos para ese asalto final en la cima del Monte Corona. ¡Chao!